Eta gure txaloa, baina batez ere gauzak aldatzeko gure determinazioa, larrialdi honi lehen lerroan aurre egiten ari diren guztiei, bizitzari bidea irekitzen ari diren guztiei, mediku, erizain, auxiliar, garbitzaile, administratibo, zeladore, zaintzaile guztiei, eurak dira azken urteetako murrizketen ondorioak pairatzen ari direnak. Efizientziaren izenean oheak murriztu direnean, behin-behinekotasuna 40 arte iritsi denean, lehen arretako medikuen aldarrikapenei erantzun etzaienean edo material hornikuntzaren kudeaketan atzera egin denean, halako krisi larri batek harrapatu baitu ukituta. Ezohiko krisia inondik inora, baina organizazio osasuntsu batek prestatuago aurre egiteko gaitasuna izango zuela. En materia de empleo hay que evitar despidos, el empobrecimiento de las personas trabajadoras. Las empresas deben mantener su estructura y su plantilla y habrá que fomentar el acuerdo entre representantes sindicales y empresas. Y el gobierno establece incluso ayudas directas siempre que las empresas no se lancen a un ERTE y apuesten por mantener sus contratos. Son necesarias ayudas mucho más ambiciosas para los pequeños negocios que han tenido que cerrar, para los trabajadores autónomos que han tenido que parar. Las que ha aprobado hasta ahora su gobierno dejan fuera el 99,4% de los trabajadores por cuenta propia. Y hace falta un planteamiento similar que debe ser aplicado a las pequeñas y medianas empresas que son la base de nuestro tejido productivo. Necesitamos proteger más, proteger mejor. Por ejemplo, simplemente cambiando una orden y un decreto, podríamos permitir a miles de personas afectadas por un ERTE completar su prestación con la renta de garantías de ingresos. Las familias vascas necesitan nuevos y mayores ingresos, señor Lehendakari, y no medidas que solo incrementan su ya de por sí insostenible nivel de endeudamiento. Y hablando de familias, no podemos olvidar de uno de sus mayores problemas, afrontar el pago del alquiler o de la cuota de la hipoteca. Como debemos de dar respuesta a las facturas de los suministros que se van a ir amontonando. Ninguna institución pública debería cobrar ningún alquiler, ningún suministro durante la crisis, tampoco el agua. Y respecto a las empresas privadas, a los grandes bancos, las grandes eléctricas, las de gas, las telefónicas, ahora tienen la gran oportunidad de demostrar si les importa algo a sus clientes. Antes le he hablado de la situación del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Al margen de las medidas urgentes, en nuestro futuro inmediato, deberemos repensar nuestro modelo para cuidar más, para cuidar mejor y para cuidar a quienes nos cuidan. Necesitamos una estrategia vasca para salir de esta crisis sanitaria y económica, pensada y ejecutada aquí. Hay margen para ello y si no lo hay, habrá que crearla. La señora Murga nos hablaba de datos que a lo mejor nos pueden hacer pensar que estamos llegando a una meseta, que pueden ponernos en una situación más optimista. Ojalá, ojalá sea así. Todo el mundo lo deseamos. Todo el mundo estamos confinados en casa. Tememos por nuestras personas mayores, tememos por nuestros hijos. Ojalá esto sea así, pero creo que todavía es aventurado empezar a pensar que estamos doblando esta situación, porque hay muchas personas, muchísimas personas a las que no se les ha hecho el test todavía, porque efectivamente a medida que se hacen más test, hay más personas que aparecen con el coronavirus. Pero todavía hay muchas personas que están aisladas en sus casas y no se les ha hecho ese test y que hay, en muchas ocasiones tienen contacto con otras personas que viven cerca, que en muchos casos no se pueden aislar bien en sus casas.